Egunon guztioi, gaur lurralde historikoen legea erreformatzeko proposamena ganbera honetara dakartzagu. Nire alderdiaren eskakizun zaharra da, ondo dakizue, baina ezin dugu gehiago atzeratu. Gure herri egitura birpentsatzeko garaia heldu da. Gure erakundeak modernizatzeko garaia heldu da. Horretarako dakartzagu proposamen hau, Euskal Administrazioen eraginkortasuna hobetzeko, lurraldeen arteko lankidetza sustatzeko eta hiritarren arteko berdintasuna bermatzeko. Euskadi necesita ponerse al día, necesita responder a las demandas ciudadanas, las demandas de igualdad en derechos y obligaciones de cohesión territorial y social, las demandas de transparencia, de eficiencia, de garantías en la prestación de servicios públicos y de blindaje de los derechos sociales. Algunas de esas cuestiones escapan de nuestras manos, no las excluyen aunque las exceden, pero actualizar nuestro autogobierno es una de nuestras tareas. Hay una parte de responsabilidad que es nuestra, la de ponernos de acuerdo entre los vascos, y otra parte que apela también al resto de España, la de ponernos de acuerdo con el resto del Estado para mejorar ese proyecto compartido y colaborativo que ahora ya tenemos. Pero, como decía, hay cosas que solo dependen de nosotros, y una de ellas es avanzar en la modernización y en la racionalización de nuestras administraciones. Es hora ya de poner negro sobre blanco una propuesta para la modernización de nuestra organización institucional interna y de que cada uno de los partidos se posicione al respecto. Y eso es lo que proponemos hoy a esta Cámara. Le proponemos que, sin esperar a nadie, sin depender de nadie más que de nosotros, lleguemos a un acuerdo renovado de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones vascas. Un acuerdo que permita que esas administraciones sean más eficaces prestando servicios públicos y garantizando derechos a los ciudadanos. Y que desde la diversidad territorial y el reconocimiento de las diferencias entre los territorios, la colaboración permita que los ciudadanos sean iguales. Hay quienes han querido presentar esta iniciativa como un intento de anular a los territorios históricos. Eso supondría reformar la Constitución y el Estatuto, y no lo hacemos en esta proposición. El Estatuto reconoce a los territorios históricos y su capacidad de organizarse, por supuesto, pero también reconoce a Euskadi, a la comunidad autónoma, una serie de competencias que afectan al conjunto de los vascos. Durante 30 años hemos tenido una ley que regulaba esa distribución de responsabilidades en función de lo que el propio Estatuto dice, en las materias que el Parlamento le señale. Y esa ley no tuvo precisamente un gran consenso, como sí lo han tenido las que han regulado nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra protección social, nuestra normalización lingüística o las de reconocimiento de las víctimas. Aquella ley fue polémica, incluso dentro del mismo partido que la promovió. Sin embargo, ha perdurado durante 3 décadas y lo ha hecho con modificaciones puntuales, porque aquel diseño chocaba en muchas ocasiones con el desarrollo del resto de la legislación que salía de este Parlamento. La ausencia de una ley municipal propiciaba que ese reparto funcionara como una especie de organización interna convenida. Hoy estamos trabajando por fin una ley municipal, una ley que va a definir las responsabilidades que deben asumir nuestros ayuntamientos, las garantías de que tengan recursos para prestar esos servicios y las compensaciones que deben existir cuando por distintas razones se producen desequilibrios. Una ocasión propicia para que revisemos el conjunto de nuestra arquitectura institucional. Un compromiso asumido por el propio Gobierno en los acuerdos que suscribió el Lehendakari en septiembre del 2013 con mi grupo parlamentario. Llegamos a ese acuerdo tras haber escuchado en la ponencia de duplicidades una gran mayoría de voces pidiendo esa revisión. Pusimos un plazo para hacerla, pero el Gobierno y el partido que le apoya no han cumplido su parte. Por eso, no se puede despreciar que este grupo parlamentario, y no el Gobierno, haya asumido la responsabilidad de traer esta ley. Pero los socialistas hacemos valer, una vez más, la capacidad de iniciativa legislativa, que además del Gobierno, tenemos los grupos y los ciudadanos. La hacemos valer como hicimos los socialistas en solitario, con la ley de incompatibilidades, la de aprendizaje a lo largo de la vida o la ley de vivienda. La hacemos valer como la hemos hecho con otras leyes de la mano de otros grupos o como otros grupos han propuesto las suyas. Por tanto, no cabe pretender desdibujar esta propuesta ni por la autoría de la iniciativa, ni porque desvirtúe lo previsto por el Estatuto, ni cabe apelar a conceptos que se han mitificado partiendo de falsedades, y me estoy refiriendo al llamado núcleo intangible de la foralidad. Es una expresión que no se sustenta en ningún principio jurídico y que, sin embargo, ha pretendido ser utilizado como tal, como hemos visto en muchas alegaciones que han presentado las diputaciones.
forales, instituciones forales que lo son porque es la Constitución la que reconoce y ampara la actualización de los derechos históricos, pero es el Estatuto el que actualiza e integra esos derechos. Que todo eso dice la disposición adicional primera, no solo nos debemos quedar en la primera frase, porque Euskadi históricamente se ha articulado en los regímenes forales y fue la Constitución del 78 primero y el Estatuto de Guernica después los que recuperaron esa tradición, pero de forma singular. En el nuevo sistema autonómico, las instituciones comunes son las receptoras de la actualización foral. Es, pues, el Estatuto de Autonomía el que concreta los términos de aquella actualización, y así lo aclara el Tribunal Constitucional en su sentencia del año 88. Esa sentencia establece que el Estatuto de Guernica es la norma fundacional de nuestra comunidad y se convierte, por tanto, en norma fundacional de las instituciones comunes, como también en norma de integración y reestructuración de la potestad de autogobierno de los territorios históricos. Otra cosa es que, después de aprobado el Estatuto, se haya pretendido otra evolución de la articulación institucional interna, que se haya pretendido exclusividad de los territorios históricos en un importante ámbito de competencias, o que en el marco del concierto económico se haya querido convertir a las instituciones comunes en convidadas de piedra, o que se haya querido implementar de hecho un sistema confederal en la distribución de los recursos financieros, que se haya querido despojar al Parlamento de cualquier capacidad de dirección política a través de las leyes. Insisto, es el Estatuto, a partir del marco que permite la Constitución, el que desarrolla la capacidad de nuestras diputaciones. El Estatuto de Guernica se limita a garantizar lo que se ha dado tradicionalmente en identificar como la garantía institucional del sistema foral. Reserva directamente a los órganos forales unas competencias mínimas fundamentalmente vinculadas a esa garantía y establece que más allá de ese ámbito mínimo, a los territorios históricos les corresponderán las competencias exclusivas que les sean transferidas por las instituciones comunes, como las competencias de desarrollo normativo y de ejecución en las materias que el Parlamento Vasco les señale. Por eso, lo que plantea esta propuesta es perfectamente encajable en nuestro Estatuto. Por eso decía que no necesita de nada más ni de nadie más que de la voluntad de los que nos sentamos en este Parlamento. Es una propuesta que reconoce el importante papel que debe corresponder a los territorios históricos en la gestión de un amplio sector de la actividad pública, pero que reconoce, a la vez, que la dirección política global corresponde a este Parlamento y al Gobierno vasco. Se trata de aprovechar la larga tradición de gestión de las diputaciones forales, consolidándolas como entes supramunicipales de gestión de importantes servicios públicos. Y parece conveniente, dadas las dimensiones de nuestros territorios y la dispersión municipal de entre ellos. Pero se trata también de reforzar, sobre todo, la integración política a través de la atribución de las facultades de dirección política al Gobierno vasco y a este Parlamento. Porque una comunidad autónoma de las dimensiones de Euskadi, que son las de una gran ciudad, no puede permitirse tal disgregación política como la que se ha ido ahondando a lo largo del desarrollo de nuestro sistema autonómico. Y si vamos al punto de vista tributario, la existencia de tres sistemas competenciales para fijar las normas se ha mostrado un anacronismo que deja a este Parlamento al margen del ejercicio ordinario de la regulación normativa de los tributos, porque la unidad de regulación en un ámbito tan reducido como Euskadi es ineludible, porque la reserva de ley es un requisito ordinario en todos los sistemas democráticos y porque es necesario el ejercicio de la dirección política común por parte del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco. Sobre todo, cuando el 70% de todo lo que se recauda es el grueso con el que se financian los servicios públicos para el 100% de la población. Y si en este Parlamento decidimos sobre el destino del 70%, ¿no deberíamos de tener también capacidad de decidir cómo se obtienen esos ingresos? La reforma que proponemos no afectará al sistema de gestión de los tributos, que se mantendrá en el ámbito de los territorios históricos, en los que existe una consolidada estructura de la hacienda pública. La modificación se limita a garantizar la armonización. A nadie de esta Cámara le puede sorprender, es lo que hicimos en septiembre del 2013, desde la insistencia socialista en un pleno monográfico y que dio lugar a las tres reformas fiscales en los tres territorios con criterios homogéneos. Y porque además la capacidad normativa de los tres territorios ya viene limitada por la ley del concierto y del estatuto desarrollados en la ley de armonización.
Y a pesar de esa capacidad reconocida, históricamente ha habido dificultades de gestión política de esta realidad, porque los territorios han ido imponiendo, de hecho, la marginación de la competencia armonizadora de las instituciones comunes. Esto lo hemos ido corrigiendo con mucha voluntad política, como he dicho, sentando las bases en este Parlamento de las reformas aprobadas por las tres Juntas Generales. Lau dira gure proposamen honen helburuak. Euskadiren barne egitura instituzionala modernizatzea, berdintasuna eta lurralde kohesioa bermatzea, kalitate demokratikoan eta gure erakundeen gardentasunean aurrera egitea, eta azkenik, gure udalen zerbitzu publikoak mantendu eta hobetzea. Disipadas las sospechas que se han querido fijar sobre las intenciones de esta ley, estos son los objetivos. Primero, modernizar el entramado institucional interno de esta comunidad autónoma, eliminando ineficiencias y duplicidades que se dan hoy en día en nuestro sistema. Queremos avanzar hacia un modelo institucional más sostenible y eficaz, clarificando el reparto competencial, estableciendo mecanismos de coordinación y de cooperación. Queremos garantizar la igualdad y la cohesión social y territorial, que todos los vascos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, prestaciones y acceso a los servicios básicos. Proponemos que los desequilibrios se corrijan con un fondo especial para la nivelación territorial. Queremos también mejorar la calidad democrática y la transparencia de nuestras instituciones. Queremos devolver al Parlamento Vasco el papel que le corresponde en la orientación política general de Euskadi, que ejerza las potestades tributarias que derivan del Estatuto de Autonomía, que participe en la distribución de los recursos financieros, que regule nuevas competencias y funciones de los territorios. En definitiva, que lo que afecta a todos se decida entre todos los que aquí representamos a todos los ciudadanos vascos. Y por último, un eje fundamental de este proyecto es el de sostener los servicios que prestan los ayuntamientos. Y esto enlaza con el debate abierto sobre la ley municipal. Queremos garantizar a los municipios los recursos suficientes para ejercer las competencias y que el Parlamento Vasco determine los criterios de reparto de un nuevo fondo de financiación municipal que servirá para sostener esos presupuestos anuales municipales. Esta es una propuesta de los socialistas, pero con voluntad de que sirva a todos los vascos y que, por tanto, consiga el máximo consenso de los vascos. Planteamos una ley nacida sin acuerdo que ha quedado superada por la realidad y por el paso del tiempo, sea sustituida por una nueva voluntad de acuerdo entre nosotros para ganar en colaboración y eficacia, útil para los ciudadanos. Sabemos que en esta Cámara hay quien querría dejar las cosas como están, como si la actual forma de organizarnos fuera la mejor. Sabemos también que hay quienes querrían que esta reforma acabara en tabla rasa, en una centralización absoluta del país, con la aniquilación de las diputaciones. Pero ignorar o diluir la diversidad socioeconómica y política territorial sin reflejarla en nuestro sistema institucional sería ilusorio o, aún peor, la apuesta por un sistema de gobierno abocado al absoluto fracaso. Los socialistas dentro de Euskadi y en el conjunto de España creemos que hay que responder a las singularidades de los distintos territorios, que la pluralidad y la diversidad deben ser reconocidas e integradas en el proyecto común que debemos actualizar. Hiritarrek eraginkortasuna eta gardentasuna eskatzen ari dira. Eta eskakizun honi heldu behar diogu. Ziur nago talde ezberdino gai honetan akordioak lortzeko aukera dugula. Ziur nago helburu zintzo hauen inguruan gu guztiok aurkituko algarela. Gure hiritarrekin eta herri honen etorkizunarekin arduratsu izateko momentua heldu dela ziur nago. Estamos convencidos de que modernizar nuestras administraciones, ponerlas en el siglo XXI, hacerlo con amplios consensos, ganar en cohesión social y territorial, es uno de los principales retos que tenemos que afrontar. Podemos dejarlo todo para después, para cuando vengan otros, para tiempos futuros, pero eso no es lo que conviene al conjunto de los vascos. Lo que les conviene, porque lo reclaman, es que las administraciones estén para atenderles con eficacia, que no se pierdan sus impuestos por ineficiencias o por duplicidades. Nuestra obligación es dar respuesta a esa reclamación ciudadana. Tenemos posibilidades de encontrarnos, porque no queremos dudar de que todos los grupos de esta Cámara también buscan esa misma eficacia, eficiencia. Así que pedimos a esta proposición de ley el respaldo de esta Cámara para que esta propuesta sea asumida como una base de trabajo para un consenso básico sobre el funcionamiento de nuestras administraciones para las próximas décadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mendia Anderea.